Parece que hoy ya le han hecho una visita. ¡Potefres! Nek, no está aquí. Necesito encontrar a mi confidente. La presencia militar reportada en todo Fayum lo ha... ¿Una muñeca? Mataré a ese Nek Yadet del cocodrilo. La presencia militar reportada en todo Fayum lo ha convertido en un lugar más seguro para todos. Los suburbios... Pergaminos y tinta. Bah, nada que me diga dónde ha ido Otefres. Espera, plumas. ¿Una paloma mensajera? La presencia militar reforzada en todo Fayum lo ha convertido en un lugar más seguro para todos. Los suburbios egipcios se están derruyendo, reconstruyendo y segregando. ¿Quién haría algo así? ¿Qué estabas protegiendo, chico? Muchos destrozos, pero no hay sangre ni signos de pelea. Quizá huyó antes de que esto pasara. Estos pergaminos no sirven. Miraré arriba. Con el aumento de adquisiciones de terreno egipcio y el uso de métodos griegos, las granjas de Fayum son ahora más prósperas que nunca. La actividad comercial aumenta enormemente, creando un importante sustancial crecimiento de los negocios griegos en Fayum. Prosperidad para todos. El nuevo Fayum promete paz y abundancia. Una nueva época de riqueza al amparo de la innovación griega. Prosperidad para todos. Cultura para todos. El conocimiento griego y el egipcio unidos en un nuevo clima de restauración. Fayum está renaciendo. Mi confidente dejó esta carta. Parece que escapó, pero atraparon a su siervo. Si el siervo sigue vivo, sabrá dónde está Otefres. Estará en ese campamento militar cercano. La presencia militar reportada en todo Fayum lo ha convertido en un lugar más seguro para todos. Los suburbios egipcios se están derruyendo, reconstruyendo... ¡Alto! ¿Qué te ¡No pasa? Te muevas! Thank you.
Hay que seguir. Ahí. Será mejor que no me vean por aquí. ¡Tenemos problemas!
¿Dónde? Que parece, lo matamos. Venga, da la cara. Alguien está pidiendo una paliza brutal. ¿Qué? ¡Te mataré! ¡Estamos en apuro! ¡Por esto! Por favor, os he dicho todo lo que sé. ¿Quién eres? Un amigo. Silencio, no te muevas. Voy a sacarte de aquí. Thank you.
Dioses, gracias. ¿Te ha mandado Otefres? No, debo encontrarle. Me ayudará a buscar al cocodrilo. ¿Me ayudarás? Otefres llevó un barco mercante al lago Moeris. Tiene una gran estatua y lleva nuestro símbolo. Los mercenarios del cocodrilo lo están buscando. Debo darme prisa. Tú ponte a salvo. Cuídate. ¡Ah! So. So. ¿Ahora mandan a un hijo de Egipto a matarme? Hacía mucho tiempo que no derramaba tanta sangre. Me envía Apolodoro. Queremos lo mismo. Estaba
¿Quién eres? ¿Y qué quieres, eh? Soy Bayek de Siwa. Busco información del cocodrilo. ¿El fantasma que ha obligado a Fayun a arrodillarse? ¿Qué quieres de él? Es de un grupo que está destruyendo Egipto. Pienso dar caza a todos ellos. Bayek de Siwa, no sabes a qué te enfrentas. El cocodrilo ha transformado la tierra y al pueblo. El que no trabaja para él vive amedrentado. ¿Y no tienes idea de quién es el cocodrilo? Robé el libro de cuentas de un magistrado griego corrupto. Debería revelar la identidad del tal cocodrilo. Ah, y si se lo llevamos a Apolodoro, quizá podamos destruir toda la organización. ¿Dónde está el libro? Mi esposa Genut lo tiene oculto. Si los tolemaicos creen que lo tengo yo, mi familia está a salvo. Por eso tengo que moverme. Toma, así Genut sabrá que eres de confianza. Es para mi hija, Shadia. Cuando lo tengas, ven a los muelles al sur de Eugemeria. Bayek, echa un vistazo por el barco antes de irte. Guardo registros de incidentes locales que quizá estén relacionados con el cocodrilo. Como Medjay, te interesará. No paran de desaparecer aldeas completas en Sengiris. Dicen en el Karabasar que se debe a una invasión de demonios. ¿Demonios? Nunca he visto uno. Será mejor que investigue. ¿A quién está dedicado este altar? Rezo por los muertos en los incendios de Dionisias. Alguien quemó sus granjas. ¿Podrías ayudarnos a ponerles fin, Medjay? Voy a intentarlo. No paran de desaparecer aldeas. No paran de desaparecer aldeas completas en Sengiris. Dicen en el Karabasar que se debe a una invasión de demonios. ¿Demonios? Nunca he visto uno. Será mejor que investigue. ¿Qué estás haciendo? Una plaga misteriosa hostiga a los pobres en Eugemeria. Están quemando a los muertos y condenando sus almas. Jamás alcanzarán el campo de juncos. Estoy buscando una cura. Siempre la hay. Solo necesito la combinación adecuada. ¿Quemar a los muertos? ¿Qué locura es esa? Lo siento. Mi hija oyó historias de demonios. Tiene una imaginación muy viva. Ah.